Un fanzine es una publicación independiente que la puede hacer cualquier persona, juntando los contenidos que él quiera, pues. Los primeros fanzines fueron sobre bandas de música y eran tal cual revistas hechas por los fans. Y ahorita hay un movimiento fanzinero en el que muchos artistas visuales, poetas, están publicando sus cosas como muy underground por fotocopias, tirajes de 10 a 30, 50 máximo. Y eso es, pues eso es lo que está pasando ahorita con el fanzine. Centro de Terapia Intensiva Primer Paso, que está ahí en Tláhuac, es una institución en la que vienen personas con problemas de adicción, ya sea alcohol, activo o cualquier problema que ellos tengan. En un principio nos habían dicho que eran chavos que no eran muy participativos, pero en cuanto llegamos y les dimos el material, les empezamos a platicar que queríamos que hicieran cómics, que hicieran historias. La mayoría de ellos se integró muy bien, así de inmediato. La idea aquí es darles libertad. Desde el principio les decimos que ellos van a crear una historia con todo lo que nos quieran contar. Les decimos, crea un personaje que hable por ti y crea situaciones que se parezcan a las que tú tienes, y a través de como la metáfora que hacen con este personaje y las situaciones que inventan, es una especie como de sacarles información. No es una entrevista tal cual, pero es como una autoexploración de ellos, y nosotros, pues, viendo los resultados, pues, no sé, nos enteramos un poco de cómo están, de cómo se sienten. Casi todas hablan de un momento en su vida en el que estaban consumiendo drogas o querían consumir drogas. Y bueno, en algunos casos es como hacer una reflexión sobre lo que salió mal o en qué puntos ellos sintieron que, como tal lo dicen, ya valió madres o tocaron fondo. Y se ven obras honestas y son como muy fáciles de leer, y sí son muy chistosos. Creo que al final sí logran como despertar en uno esa empatía de, ah, yo he estado ahí o yo podría estar ahí, y te ríes. Les gustó mucho, y cuando nos fuimos, muchos eran así como, pero van a regresar en una semana o en 2 semanas, en un mes. Y nosotros les dijimos, no, pues esto ya terminó por ahora, no sabemos cuándo vamos a regresar. Y la respuesta de todos fue así como decepción. Dijeron, ah, ojalá se hiciera esto más seguido.